Okay. Okay, guys, here again. I have a 05 F-Series 6.0 Power Stroke. Tengo una 6.0 motor de diésel de 8 cilindros, 6.0. El cliente dice que tiembla mucho. El carro tiembla mucho y no da marcha bien el motor. Customers say engine runs rough and it's a lot of shaking and idle. And I did it, it's really, really, really bad. So, lo primero que hice, vamos aquí con el scanner. Me voy al test funcional. So, on the scanner, I'm going to functional test real quick. Functional test right there. Vámonos ahí. I'm going to look for key off, engine off, injector, electrical self test. So, vámonos a los inyectores a hacer el chequeo de lo electrónico, que funciona la parte electrónica. Ok, aquí tengo que darme cuenta que cada inyector tiene que hacer un zumbido. Primero hacen un zumbido todos los módulos y después hace uno por uno. Ok, so all the injector, all the little modules gonna make the noise, all the injectors, at one time, all of them, and then one by one. So I hope you guys can hear it because there's a lot of wind out there. It's very windy. So let's try. Vamos a ver si se escucha, ok? Ok, sale, vámonos. Here we go. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí va la última vez. Son tres veces que lo hace. So aquí ya funcionó. So it's three times. It ran the test three times. So it did it two times. And this is the last one. And if there's some issues, look. There's no code. Injector electrical test codes. So there's no code. So mi parte eléctrica en los inyectores está funcionando. Ok. Entonces aquí no tengo código. No tengo ahí. Ahí está la luz prendida. Porque está Pero ve. Ahorita se escucha bien porque ahí está, comienza a temblar. Comienza a temblar bien feo y no se escucha bien. Entonces, aquí me salgo. So it starts shaking and it runs rough. Right now it's doing a little better. Sometimes it's super bad. Okay? So what I'm gonna do, I'm gonna exit of this and I'm gonna look for it. Power balance. Okay? I'm gonna look for power balance. You will see something. Voy a buscar por balanceo de poder. Me va a balancear todos los inyectores. Me va a decir la lectura de los inyectores. Esto es la parte electrónica nada más. Ok, have you seen? This is cylinder 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6, and 8. Inyectores 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6 y 8. Ok, están mis revoluciones, lo máximo, lo mínimo y las revoluciones actuales que tengo. Si como ven, vamos a elegir. Me voy a ver Fuel Compensation Strategy. So, la compensación de la estrategia del diésel. Si ven, aquí me marca una línea. Supuestamente todos los inyectores tienen que estar corriendo sobre esta línea, así como está este. Tienen que marcarme una línea. El número 7 me está marcando más débil. Está en números negativos. Pero si le acelero, ¿ven cómo se compensa? Y la troca ahí ya no tiembla. Ahí corre bien. Ahí la troca ya no tiembla. No tengo nada. Entonces mi problema viene siendo, para ahí me suena algo, una falla mecánica. No es electrónica. ¿Sí ven? So that tells me it's a mechanic failure. So it's not an electronic failure. Right there it shakes a little bit. It tries to compensate. But as you see, this line is straight up. As soon as I hit the gas, the RPM goes up. 1300, 1400, 1400, and it's a straight line. All my injectors are balanced. Están perfectos, balanceados ahorita. If I let go the gas y suelto el gas, miren cómo el número 7 baja rápido. You see number 7 comes down right away and starts shaking. Super, super bad. So that tells me I got some issues on number 7. So I'm gonna turn it off. I got issues on number 7. Now, let's see. So this is just a little bit of explanation. I already checked the truck under the hood. I know what was the problem.
And I'm gonna show you real quick. So this is what I did. Up the hood. I'm very close from the airport, so you might gonna see some noise from my airplanes. This is the truck. One of the things that I noticed, you see that coolant? Está un poquito frío. So, okay, real quick. That coolant reservoir, el contenedor de anticongelante, está súper apestoso, huele muy fuerte, el olor a como a pintura, a base de aceite. So it smells like a oil. I mean, like a paint on oil base, very strong. That tells me coolant and fuel, they're mixing. El anticongelante y el diesel se están mixteando. Listen, it's not a oil and coolant, okay? It's diesel fuel and coolant. Recuerden, no es aceite que se está mezclando con el anticongelante. Es el combustible, el diesel, okay? So, on this case, first thing came to my head, injectors or injector rings. Which one? My number 7... Let's see again. My number 7 injector, it doesn't give me enough power balance. That tells me that in the number injector, it has some failure in there. So, el inyector número 7 está fallando un poquito. Sí funciona lo eléctrico, lo mecánico sí funciona porque me está inyectando. Cuando acelero, se balancea y se pone estable. So, number 7, it works when I hit the gas. All my injector balance on zero, so that means my injector still works, but it has some issues in there. So what it tells me, or either I have a crack on one of the heads close to the injector, or which is I believe is that's the issue, the O-rings on the injector, they're bad. The injector blew out, and maybe it's mixing the coolant and on the fuel, because fuel is a lot of pressure. Remember, the injector, this is going to be the injector, my finger. Here, at the tip, there's the pintle. En la punta del inyector, tiene la inyectorcito, como la jeringuita que inyecta. From here to here, de aquí a acá, corre, en la puntita corre, hay una copita, que esa sella el coolant. There's a cup that runs the coolant through it. And there's two seals, so hay dos O-rings. Y en la parte de aquí arriba, corre el diesel. Entonces, up here is where the diesel runs, okay? And all the way into the top, on this injector 6-0, the oil is injected from the top of the cylinder. It's not like 7-3. So, el aceite, because it's a high pressure, okay? It's a high pressure injector. El inyector... Este no es como el 7.3. El 7.3 tiene tres líneas. En una corre el anticongelante, en otra corre el diésel, en otra corre el aceite. Los 6.0 son diferentes. El aceite para la alta presión está inyectado en la parte de arriba del inyector. Entonces, después sigue el diésel y después el coolant. Entonces, ahí es lo que me quiere decir que uno de los O-rings que están entre el diésel y el coolant, ese se dañó. So that's what it tells me. Between the diesel fuel and coolant, the O-ring is damaged. That's why it's mixing. Who has more pressure? Obviously, the diesel. Because the high pressure pump, it goes up to 3,000, 4,000, 5,000 PSI. So la presión más alta es la del diesel. Porque el anticongelante, la presión solo llega a 16, a 16 libras de presión, 17, algunos sistemas son 15. Y la de diésel llega hasta 4,000, 3,000, 4,000, 6,000, parece creo que 6,000 libras de presión. Entonces necesito más presión. ¿Y qué se me va? Primero se me va eso. Ok, first thing that I'm going to do, I'm going to tell the customer, this is the thing, the situation that I have so far. And I need your approval to start removing the injectors. I will start, I'm gonna make a note
Injector 7 is the one it has the issue, so I'm gonna go straight to number 7. But on that side where number 7 is, I think there's a... I don't remember what other injectors are on that side, but I'm gonna recommend all of them on that side to start. Because that's a... It depends how much you're gonna charge. Pero así le voy a hacer. Le voy a decir al cliente, hey, ya que estoy, voy a quitar el número 7. Hay otros 3 inyectores. Voy a quitar todos y voy a ver cuáles están dañados. Pero el número 7 yo sé que está dañado. De ahí voy a recomendar el inyector. Si el cliente quiere, yo recomiendo todos los inyectores. Porque una vez que te metes ahí, hazlos de una vez. Cuestan un poquito más, pero la mano de obra viene siendo casi lo mismo. Ya que estás ahí, cámbialos de una vez para que no tengas que volver a entrar ahí. Entonces... If not, you just can do the O-ring seal. You can replace all the O-ring seal. You call the dealer, and they give you a seal kit, O-ring seal kit, and you'll be fine with that. But at least, it depends. If it's your own truck, you do what you want, do what you can. Como tú puedas, si es tu camioneta, haz lo que puedas, haz como tengas un chance más o menos. Y si es para un cliente, recomiéndalo, diles, and then... It's up to the customer, okay? Just to cover your back. So if the customer say yes, go ahead and do it. I'm gonna upload the next video about replacing, removing, resealing, and everything, okay? So I hope you guys like it. Ojalá les haya gustado. Voy a ver en el otro video. Tratar de poner el video de cuando lo esté reemplazando. Y los trucos que se pueden hacer. Entonces, ahí vamos a ver. Okay, so...